Se mueven las fichas en la lista de las más taquilleras. En la quinta posición encontramos el thriller Breaking In con 6,4 millones de dólares. En esta obra, una mujer hace frente a la amenaza de unos ladrones que buscan un dinero oculto y no dudan en secuestrar a sus hijas para lograr su cometido. En la cuarta posición aparece la comedia Life of the Party con 7,7 millones de dólares. La cinta cuenta la historia de Dina Miles, una mujer que tras divorciarse decide regresar a la universidad y completar sus estudios acompañada por su propia hija, quien junto a sus amigas la apoyarán en esta nueva etapa. La comedia Book Club con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen en el reparto recaudó por su parte 12,5 millones de dólares para obtener así la tercera plaza. Las actrices encarnan a unas íntimas amigas cuyas vidas se ven revolucionadas al comenzar a leer el libro Fifty Shades of Grey. Have you ever been spanked? What? This book has got me in a total tizzy. Give me the zip ties. Are you thinking about tying me up? What? Tras tres semanas en lo más alto, Avengers Infinity War logró la segunda plaza con 28,7 millones de dólares y elevó sus ingresos totales en todo el mundo a 1.814 millones de dólares. La película congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una épica batalla contra Thanos, el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis gemas del infinito para aniquilar a la mitad de la humanidad. Por último, el estreno de Deadpool 2 tomó el legado de Infinity War y logró situarse en lo más alto de la taquilla estadounidense con una recaudación estimada de 125 millones de dólares. Esta cifra es ligeramente inferior a los 132 millones de dólares obtenidos por la cinta original en 2016. A pesar de la premisa, esta película redobla el tono sarcástico de la original y opta por cargar contra los tópicos del género de superhéroes. Move or die.